vamos a crear el Centro Provincial de Estudiantes, que va a tener una representación por departamento. De esta manera, estos chicos van a poder estar conectados con todas las escuelas de los diferentes departamentos que tenemos. Y este insumo de trabajo va a concluir con los estudiantes, luego en las instituciones, porque ellos se van a llevar material para trabajar con sus compañeros, que después nosotros vamos a tomar, y a partir de allí comenzaremos el trabajo intenso de la reforma secundaria. Este evento será también una instancia especial para hablar del tema de la violencia que se ha registrado tanto en los, o que se ha dado a conocer en realidad en las últimas semanas. Este encuentro va a habilitar la palabra de la problemática que les interese a los chicos. En función de los disparadores que ellos nos generen, son los temas que vamos a trabajar. El problema de violencia que nos está atravesando, tenemos un equipo de especialistas que se ocupan en atender desde la prevención y desde la posvención, ¿no? Porque, bueno, somos Ministerio de Educación y ahí tenemos una relación, una articulación plena con el Ministerio de Salud, pero con las instituciones y con la comunidad toda, porque muchas veces las instituciones educativas recurren a las instituciones policiales para que nos colaboren, porque la verdad que la sociedad actual, este mundo globalizado, nos interpelan con problemáticas complejas, duras, y los más frágiles o donde hacen ecos estas problemáticas es precisamente los estudiantes del nivel secundario por su franja etaria, por su estado de vulnerabilidad. ¿Cómo está el proceso hacia la nueva escuela secundaria? ¿No se va a implementar el próximo año? No, recién estamos habilitando la palabra a los chicos, vamos a hacer un diagnóstico y vamos a trabajar sobre lo que sea necesario reformar durante el 2018. Quizás hacia fines del año que viene podríamos estar hablando cuándo y cómo va a ser y si se va a producir ese cambio. ¿Sí? No podemos hacerlo desde el apresuramiento, con la rapidez, sino que necesita un trabajo serio, responsable y con una visión de futuro. En función de esta problemática, luego vamos a habilitar el debate con los otros estamentos. Y luego, naturalmente, en todo lo que tenga que ver con la especificidad de los currículos, va a estar los equipos técnicos trabajando. Y en función de lo que haya que modificar, son los perfiles que vamos a necesitar poner en acción para el cambio de este. Yo vuelvo a insistir en lo que dije recién, ¿no? Nosotros tenemos diseños curriculares muy potables que invitan a los chicos a trabajar con foros, con talleres, con seminarios. Tenemos una cuestión, un problema que debemos reconocer que tiene que ver con las prácticas docentes, con las prácticas áulicas concretas. Y de continuar con estos diseños, la reforma estaría más bien en los recorridos de ese diseño. Sí, por ejemplo, doy acá un ejemplo, un alumno que haya cursado una X cantidad de materia, que tiene 3 o 4 que debe, cuando repite, en realidad vuelve a hacer un recorrido de materias que ya tiene acreditada. A lo mejor por allí sea necesario el cambio. Es solo un análisis, una mirada.